Y aquí está, esta es nuestra imagen del día, las intrincadas calles de la Comuna 13 de Medellín, que la moda de las narconovelas han hecho mundialmente famosa como refugio de Pablo Escobar, pero ahora busca resignificarse como sede de la pista más larga de downhill urbano, con el récord Guinness que hoy logró con sus 2.260 metros de bajada para deporte de alto riesgo. El chileno Pedro Ferreira, ya campeón de esta disciplina, se coronó en la competencia y de esta historia hablaremos hoy.